Mira, es la octava vez que se lo digo, por favor. Este cheque no se lo puedo pagar porque esto está haciendo pasando ya de castaño es muy oscuro. Sencillo. Yo se lo pago, está bien. Se lo está diciendo yo a este señor, que esto está pasando ya de castaño a oscuro. Un momento, por favor, enseguida la atiendo. Un momento, caballero. Bueno. Mira, es muy fácil, es muy fácil. O sea, hay una norma muy clara en el sistema bancario. Una un atropello, muy clara. Es que no lo digo yo, si se mira de arriba. Un atropello, un atropello. Un atropello lo que estoy diciendo caballero, y se lo digo yo también. Esto es un atropello, que está pasando de castaño a oscuro. Por favor, acabo enseguida, un momentito, por favor. Acabo enseguida con esta cliente y la atiendo enseguida gustosísimo. Gustosísimo. Ya. Mire, por favor, el cheque no está firmado por detrás, luego no puedo pagárselo, es muy fácil. Eso es papeles, castaño oscuro y un atropello. Oiga, usted vamos a ver quién es. No, se lo estoy diciendo a esta señora y se lo digo a usted. ¿Usted quiere? Se lo digo a usted. Andrés, yo soy Andrés. Andrés el ecologista. Bueno, un momento, por favor, enseguida la atiendo. Un segundo, atiendo, un momento. No, señor, no, señor, es que esto ya, esto es un caso ya para el defensor del pueblo. Ya, pero ese no es mi problema. Es un caso para el defensor del pueblo, caballero, y se lo digo a él. ¿Por qué? Porque usted va a un pueblo y ¿qué se encuentra? ¡Vacas! ¡Vacas! Mira, ¡se lo estoy diciendo a este señor! Mira, caballero, ¿qué es lo que se encuentra? Mire, vacas. Don Andrés me dijo, don Andrés, por favor, mire, tengo un día muy malo, por favor, déjeme en paz, por favor. Esta vaca no me ha firmado el cheque por detrás, no me lo ha firmado, entonces no puedo pagárselo. Pero a lo mejor es que este animalito no sabe escribir, señor mío. Que a lo mejor este animalito es un ser irracional. Ah, claro, claro, somos irracionales por lo que queremos, o sea, claro, muy... No, las normas son muy claras. ¿A que usted tiene mascota? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. ¿Y qué tiene usted? Un perro. Un perro, sí, sí señor. Sultán, además le digo, Sultán, ven aquí. Y viene. ¿Y a que usted a su perro no le manda por ahí a hacer recados ni a cobrar cheques? Pues no, señor, porque cosa tiene de todo lo que quiere. ¿Por qué? Porque es un perro, es un gandú, sí, el señor, perro es un gandú. No, mientras señor. Que la vaca es un animal productivo que se busca la vida... El perro es un golfo y un gandú. Bueno, pues ese no es mi problema, oiga. No, ¿A que usted desayuna por la mañana? Pues hombre, sí, señor. ¿Y qué desayuna usted? Pues café con leche. ¿Con leche? Sí, ¿y qué señor. Le da la leche? La leche, Pascal. Ah, ahí me ha dado. Ahí me ha cogido, ¿eh? ¿Eh? Ahí sí, no. Ahí me ha... Ahí. A usted me gustaría verle en una agencia de esta de banco en la India. ¿Por qué? Porque cuando entra una vaca en una agencia de banco de la India, no le atiende un mindundi, ¿no, señor? Oiga. No, señor. La atiende el director general. Bueno, ya, pero... Todo el mundo inclinando la raspa ahí, en cuanto entre una vaca. Perdón. Y se acabó. Y nada más. Y venga, y ya me está usted dando a mí. Voy a retirar todos los ahorros. Caballero, reconsidere, caballero. Ahora, no reconsidero nada. No reconsidere, por favor. No reconsidero nada, caballero. No, pero por favor. Y lo mismo se lo digo a este señor, se lo digo a usted. Pero, no reconsidero nada. Pero, hombre, ¿cómo va a retirar todo? Nada, todo. ¿Va a retirar todo esto? Por favor, nos arruina. ¿Lo va a retirar todo? ¿Qué estás metiendo con este pobre animalito? No, lo va a retirar todo. ¿Seguro no? Todo, fuera. Pero, hombre, pero todo esto lo va a retirar, pero. Fuera, nada, se acabó lo que se daba. ¡Y también esto! ¿Y los intereses? ¿Los intereses? ¿Algún problema? No, ningún problema, no hay ningún problema. Esto fue otra aventura de Pecho Toro. Concurso de recetas de esta semana son el matrimonio viuda de Gómez Don Rubia, que vive en Ávila. Así que tomen nota de los ingredientes, porque no los pienso repetir. En primer lugar, es necesario un rabo de toro, bien gordo. En segundo lugar, 250 gramos de relleno sin pelos. 3 zanahorias de campo. 2 pimientos viejos, que pueden ser verdes. 1 cebolla llorona. 4 cucharadas con peras de acero inoxidable. 1 cuchillón. 1 paquete de tabaco rubio. 1/2 kilo de tomates maduros. 1 bolígrafo big, que escriba normal. Que pueda escribir normal el bolígrafo. Mi tía del pueblo. Un señor que pasa por allí también. Si las lágrimas volaran no veríamos el sol. Eso es lo que pasa. Y además también, ¿cómo ello se mete encima de la cacerola y se llena con unas especias que sean tomillo, sal y pimienta? Cuando esté todo... bien maceradito, se pone 1.5 litros de agua. Se adorna con los dientes y se sirve... Hemos recibido una carta de Lluís Gómez, de Lleida. Nos dice que le encantaría aplastar el gorro de un cocinero.
pero que no se atreve. Bueno, pues aquí, a Lluís Gómez de Lleida, le damos el gusto.